Queridos hermanos y hermanas, en este domingo aprovecharemos la cercanía del de miércoles de ceniza para dar un mensaje que nos prepare a este tiempo de penitencia y ayuno que, y de caridad que la Iglesia nos llama a vivir en la cuaresma. Y seguiremos en esto las orientaciones fundamentales que nos ha dado el Papa Francisco a través, a través precisamente de la carta que habitualmente manda toda la iglesia en el tiempo de cuaresma. El Papa ha querido llamar a esta carta eh, precisamente la creación expectante está guardando a la manifestación de los hijos de Dios. Y destaca tres ideas sencillas que ustedes podrán leer si quieren o escuchar en, eh, cuando, en este mensaje. Eh, que son eh, esenciales. En la medida en que nosotros vivimos identificados con Cristo, en la medida en que nosotros vivimos como hijos de Dios, dice el Papa, aprendemos a cuidar todo lo que nos rodea, partiendo por nuestros hermanos, partiendo por la creación, partiendo por nuestros vínculos, nuestras relaciones y sobre todo nuestra relación con, con Dios. Y lo que destruye esa relación, añade el Papa, precisamente es el pecado. El pecado que nos aleja eh, del Señor y por lo tanto tiene una fuerza destructiva. Una idea que el Santo Padre vuelve a repetir y que eh, nosotros también conocemos. Cuando el pecado domina en nosotros, domina la intemperancia y eso nos lleva a un estilo de vida que viola los límites de nuestra condición humana y la naturaleza. Y, nos, y, y, y pasamos a no respetar los deseos de los demás la manera de ser de los demás, la, el orden que el mismo Dios ha establecido en medio de nosotros en la naturaleza. ¿Y cuál es la solución? Resumiendo, es la fuerza regeneradora que en nosotros provoca el arrepentimiento y el perdón, que es el, lo propio de este tiempo cuaresmal que iniciamos. Es decir, al darme cuenta yo de que soy un pecador, de que potencialmente si me alejo de Dios, y me dejo de su mano, puedo ser un destructor de la vida propia, de la vida ajena, de la vida eh, del mundo que me rodea, de la naturaleza. Yo tengo que acercarme a Dios para que Él me haga comprender esta globalidad que todo el mundo, especialmente los demás hermanos míos, hombres, y mi relación con Dios requiere una conversión. Por eso, al iniciar este tiempo cuaresmal, quisiera repetir esto que dice el Papa. Por esto la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Al ser nosotros elevados por Cristo, por la muerte de Cristo, a esta nueva creación, que es el hombre redimido, la mujer redimida, si alguno está en Cristo es una criatura nueva, dice el Papa citando la carta a los Corintios, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En efecto, sigue diciendo, manifestándose también la creación puede celebrar la Pascua y abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Queridos hermanos, es interesante ver este enfoque que el Papa quiere darnos. No es solamente trabajar por mi propia conversión a través del ayuno, a través de la penitencia, a través de las obras de caridad y solidaridad. Es también comprender que esa es la manera que yo me puedo hacer por así decirlo, uno con el Señor, recibir su gracia, su fuerza, y de, una, y de esa manera comprender el mundo, a quienes me rodean y a todos los que están cerca mío desde la, desde la visión de Dios. Ver con los ojos de Dios, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, que yo vea a los demás, a la creación, a los que están lejos, a los que están cerca, a mis parientes y entonces veré en ellos la figura de Cristo, veré en la creación el orden que Dios ha establecido en la naturaleza, y yo mismo ser respetuoso, y veré sobre todo la necesidad de mi relación personal con Dios, nuestro Padre y Señor. Pidámosle a la Virgen Santísima que este tiempo cuaresmal que se inicia el miércoles de ceniza, en pocos días más, sea un tiempo de verdadera conversión, de verdadera penitencia, de verdadero servicio especialmente a los más necesitados, para así comprender en su globalidad qué hacemos en este mundo, para dónde caminamos y cómo tenemos que respetar este mundo que Dios nos ha dado para que sea el mundo una verdadera obra de Dios. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que la Virgen Santa los ilumine y los guarde.